Nuevo Sol TV. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy nos encontramos en el municipio de Yautepec, en donde vamos a realizar unas pequeñas entrevistas con las personas del municipio para preguntarles cuáles son sus propuestas, sus propósitos de año nuevo. Y bueno, vamos a caminar un poquito por aquí y vamos a empezar pues a preguntarles a las personas qué es lo que van a hacer, cuáles son los rituales que ellos utilizan para este año que está por comenzar. Y pues bueno, caminemos por aquí un poquito. Hola, señor, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Señor, ¿cuáles son sus propuestas, sus propósitos de año nuevo? Que tenga dinero, pero no tengo. ¿Alguna otra propuesta, propósito de año nuevo que usted tenga, señor, para iniciarlo bien? ¿Cuáles son los rituales que usted utiliza para, pues, empezar bien el año? Pues salud, principalmente, tener salud. ¿Algún ritual que usted tenga? Y, pues, vamos a ver este lado. Señora, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Teresa Rodríguez. Señora, ¿cuáles son sus propósitos para este año que está por comenzar? Son muchos, primeramente la salud y pues estar bien con la familia, ¿verdad? Estamos a dos días de que sea pues el 31 de diciembre, señora. ¿Hay algún ritual que usted utilice para recibir el año nuevo? Pues darle gracias a Dios por todo lo que nos da. ¿Algún mensaje que quiera darle a la ciudadanía de año nuevo? Pues que Dios, porque la juventud necesita de Dios. ¿Sí? Y ojalá y buscaran a Dios. Usted está muy guapo para que busque de Dios y sea feliz en esta tierra. ¿Cómo te llamas? Esmeralda. Oye, ¿cuáles son tus propósitos para este año que está por comenzar? Mis papás. Esmeralda, ¿les quieres dar algún mensaje a los niños de Yautepec y de todo donde nos van a ver para que les des un deseo de año nuevo? Sí. ¿Qué les quieres decir? Que la pasen muy bien con sus papás. ¿Sí? Y que se diviertan mucho con sus juguetes. Ponerme a dieta. ¿Y luego qué más? ¡Ay, 12! No más, dígame dos, tres. Ponerme a dieta y trabajar mucho. Como Manuel Fred Gutiérrez. Oye, ¿me puedes decir cuáles son tus propósitos para Año Nuevo? ¿Cuáles son tus propósitos para Año Nuevo? La verdad es cantar los carros, apoyar a la gente, casi con apoyar a la gente, me apoyan a mí igual, lo mismo, pero yo casi día canto todos los carros para tener dinerito. ¿Un mensaje que les quieras dar a las personas del municipio? ¿Sí? ¿Un mensaje de Año Nuevo para las personas? No, que pase... Toda la gente aquí de UTP me está apoyando. Pasa la nueva Navidad y en un nuevo. Ahorita quiere Dios. Coméntanos, ¿cuál es tu propósito para este año que está por comenzar? Híjole, pues primero que todo, salud. Dentro de todo, pues lo primero es la salud, para que después lo demás ya nos venga como regalo. Pues trabajarle como siempre, duramente. Estar bien con la familia, con los amigos, aquí con ustedes. Y pues bueno, lo demás ya es ganancia, mi hermano, que venga. Platícame, ¿cómo celebras tú el año nuevo? Híjole, pues bueno, con la familia y con los amigos, de repente ahí llegan a la casa, a tu casa. Unos traguitos, la cena, el abrazo, los calzoncillos. Es lo que te iba a decir, ¿hay algún ritual que tú tengas para empezar el año? Pues no sé, igual el de la maletita, ¿no? De salir a darte una vuelta, ¿no? Por ahí a una cuadrita o fuera de la casa. Pues las semillas, ¿no? De repente para la abundancia. Pues hasta ahí yo creo que es lo que me aviento, de ley. ¿Y qué onda acá con los calzoncillos? ¿Amarillos, rojos? ¿Qué color te los vas a poner? Pues que estén de bajo color nada más, mi hermano, porque está muy caro ahorita. No, pues no sé, creo que el rojo es de amor. Gracias a Dios estoy bien con mi familia. Yo creo que la lana, ¿no? El color amarillo. Bueno, y seguimos aquí en el Zócalo de Yautepec, en donde pues estamos haciendo la entrevista y vamos a ver aquí. Hola, buenas tardes. ¿Me puedes decir cuál es tu nombre? Isamar. Hola, Isamar. Oye, ¿me puedes decir cuáles son tus propósitos para este año que está por comenzar? Ay, pues no sé, terminar mi carrera. ¿Qué estudias? Pedagogía. ¿Cuánto te falta para terminar? 2 años. Oye, ¿algún mensaje que quieras dar a la ciudadanía? ¿Eres de Yautepec? Sí, claro. ¿Algún mensaje a la ciudadanía de Yautepec de Año Nuevo? Ay, pues que cumplan todos sus deseos y que este año que venga que sea mucho mejor.
agradezco. Gracias. Bueno, y es así como seguimos en el municipio de Yautepec, pues preguntándole a la gente qué es lo que quieren para este año, qué es lo que desean en beneficio, en salud, en dinero, en todo ese tipo de cuestiones. Y pues seguiremos caminando por los mercados, por las plazas, preguntándoles cuáles son las cuestiones que ellos quieren para este año que está por comenzar. Gabriela. Señora Gabriela, ¿me puede comentar o decir cuáles son sus propósitos para este año que está por comenzar? Poner un negocio y echarle ganas para que salga bien, ¿no? ¿Algo más? ¿Algún propósito que usted tenga aparte de ese? Pues bajar unos kilitos, nada más, unos dos. Pues Sammy. Sammy, ¿me puedes decir cuáles son tus propósitos para este año que está por comenzar? Bueno, uno de mis propósitos es mejorar mi negocio, echarle todos los kilos y sobre todo sacar adelante a mi hijo que tiene una discapacidad motriz. En la cuestión de la familia, independientemente, ¿algo más que desees, alguna cuestión lograr en este próximo año? Pues tenemos el propósito de tener la oportunidad de incrementar en este año un negocio más para poder tener la oportunidad de hacernos de un carrito. Pues que todo es posible si tienes fe. Y trabajando todo se logra. Nos encontramos aquí con la autoridad. ¿Me puede decir cuál es su nombre? Víctor Manuel. Víctor Manuel, ¿cuáles son sus propósitos para este año que está por comenzar? Pues seguir ayudando a la ciudadanía, que es lo que siempre estamos haciendo. ¿En cuestión familiar? Pues mantenernos unidos prácticamente. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la ciudadanía, digamos, de año nuevo? Bueno, prácticamente que se cuiden de las personas por ahí que andan haciendo algunos robos y todo eso, ¿no? Y que cuiden sus carteras, que no la tengan a la vista por ahí. Y eso. También que cuando salgan de sus casas que lo dejen bien cerradas y o que se la carguen no familiar. De este lado va a ser. Amiga, ¿cuál es tu nombre? Laura. Laura, oye Laura, ¿puedes comentarme un poquito cuál es algún propósito que tú tengas para este año que está por comenzar? No sé. Sí, una casa, un carro, no sé, que tengas este año. Echarle muchas ganas a la escuela. ¿Algo más? Nada más. ¿Y al novio qué onda? Eso no importa. Oye, ¿algún mensaje que le quieras dar a la ciudadanía, a las personas, tanto del municipio de Yautepec como de otros lados, en referencia pues al año nuevo? Digo, aprovechando que ya que no se terminó el mundo, como habían dicho, ¿no? Pasarle una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Te agradezco. Bueno, y es así como las personas del municipio de Yautepec se expresan, aunque sea con un poquito de pena, pero pues ahí están, expresando su sentir para que este año que está por comenzar sea de beneficio para todos ellos. Vamos a encontrarle, vamos a caminar, y esta vez nos encontramos una víctima. Señor, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Señor Tomás, ¿me puede decir cuáles son sus propósitos para este año que está por comenzar? Pues seguir trabajando y tener ganas, ¿no? Oiga, ¿hay algún ritual que usted haga para recibir el año? No, no, nada. ¿Es que se ponga calzón rojo, calzón amarillo? No, para nada. En familia, ¿cómo celebra usted el año nuevo? Nada más con la familia ahí, cenamos una comida sencilla y ya. ¿Algún deseo para la ciudadanía del municipio y de todos los municipios que nos van a ver? Pues yo creo que nos portemos bien, ¿no? Porque nos está yendo muy mal, ¿no? Ahorita el tiempo, no sé cómo está. Oiga, y coménteme, ¿qué va a cenar el día de 31? Pues ahorita no, ni idea, ¿eh? Giovanni, ¿me puedes decir cuáles son tus propuestas para este año que está por comenzar? Híjole, es una buena, muy buena pregunta. Pues una de las propuestas es salir adelante, ¿no? Salir adelante, cumplir con todos los objetivos, como saldar deudas, estar bien con la familia y bueno. Y coméntame, ¿cómo celebras tú el año nuevo? Pues con la familia. Vemos que vendes ropa interior, la típica amarilla y roja. ¿Cuál es la que más te compran? Pues aquí la que más se compra es la roja. La roja, para el amor. Personas, oye, dicen, dame la roja. Ellas se encargan, de eso se encargan. Eso es prácticamente lo que queremos. ¿Cómo celebra el secretario municipal y la persona, Carlitos, la venida del año nuevo? En familia, completamente en familia. Muy tranquilo, dándole gracias a Dios. Tenemos una reunión anual de fin de año con mi abuela materna, que a Dios gracias la hemos conservado durante 95 años.
Entonces cada año nosotros vamos a visitarla, pasamos con ella, le damos gracias a Dios por lo que nos dio y le pedimos por el próximo año venidero. Rituales que usted haga para recibir el año, calzoncito rojo, calzoncito amarillo, las maletitas, no sé. Ninguno, no soy de esos, no tengo esa creencia, para nada. Yo creo que lo que se da, Dios es el que te lo da y nada más, nada de rituales. ¿Me pueden decir cuáles son los propósitos que ustedes tienen para este año que está por iniciar? Sacar puras 10 en la U. Aparte de ir bien en la escuela, ahorrar. Que tengan un feliz año nuevo. Una última pregunta que les voy a hacer. ¿Ustedes hacen algún ritual para recibir el año? No sé, el típico calzoncito rojo, amarillo o alguna otra cosa, la maletita, no sé. El calzón amarillo. Para el dinero. El calzoncito combinado. Les agradezco mucho. Sí, familia. ¿Hay algún ritual que usted utilice para recibir el año? No sé, muchas personas utilizan pues ponerse ropa interior amarilla, roja, la maletita, las semillas, no sé, algo que usted utilice para este año. Agarro mis maletas y salgo corriendo para que salga de viaje todo el año. ¿Planea usted viajar este año que entra mucho? Sí. ¿Cuál es su nombre? Iván. ¿Y tú, amigo? Miguel. Enrique. Oigan, coméntenme, ¿cuáles son sus propósitos para este año 2013 que está por comenzar? No, pues, no sé, ser mejor persona. Pues pasarla bien con la familia y tener buena salud, ¿no? Lo mismo. Oigan, coméntenme, ustedes como chavos, ¿hay algún ritual que ustedes hagan para recibir el año? No sé, el típico calzoncito rojo, amarillo, no sé, las maletitas aquí que ustedes utilicen para viajar, no sé, ¿algún ritual que tú hagas? No, todo natural. No, yo tampoco. Pues dicen que año nuevo, vida nueva, cosas nuevas. ¿Por qué no novia nueva? ¿Tienes novia? Sí, claro. ¿La quieres cambiar? No, igual. Cambiar. Yo también, igual, así nos quedamos. Coméntame, ¿algún mensaje que le quieras dar para las personas del municipio? Que se porten bien. Que lo tomen. Poquito, ¿no? Les agradezco, que tengan un feliz año. Bueno, y así como la juventud, los municipios, el municipio de Yautepec, pues expresa su sentimiento, ¿no? Expresa lo que quiere y lo que siente. De igual manera, el personal del periódico y canal Nuevo Sol TV les desea que tengan un feliz año y que este 2013 esté lleno de bendiciones y salud para todos ustedes. Felicidades.